Entonces, ahora vemos que, claro, tiene una alianza con FENASCOL y queríamos saber qué los motivó a tener esta alianza con la federación, que nos cuenten el por qué. Bueno, Camilo, es una pregunta muy, muy importante y Henry no me dejará mentir y el equipo de la fundación, nosotros llevamos desde el mes, si mi memoria no me falla, desde el mes de mayo de 2020, empezando a trabajar con la federación, buscando oportunidades de mejora de atención y de servicio para las personas sordas. ¿Por qué tomamos esa determinación? Porque, claro, es una empresa incluyente, en donde estamos haciendo esfuerzos en todos los aspectos y trabajando pues muy de la mano de los expertos y de las federaciones, fundaciones que son expertas en este tema y por eso tocamos las puertas de FENASCOL. Alguno podría decir que es un proceso largo, mayo desde el año pasado, pero fue diciembre en el que tuvimos ya nuestro respuesta, más que respuesta, nuestra solución. Creo que fue un tiempo propicio para analizar, para entender cuáles son las circunstancias a las cuales se enfrentan las personas sordas. Y fue un trabajo, y yo quisiera reconocer y agradecer al equipo de FENASCOL, en cabeza de Henry, porque fue un proceso de co-creación. Esto fue un proceso de entender la necesidad, entender qué podíamos hacer como claro para solventar esas necesidades y unidos fue que creamos lo que hoy existe en claro esos servicios, Camilo. Qué interesante, claro que sí. Y dentro de Claro, y ellos publican, bueno, el convenio que se tiene con relación a la inclusión, allí pues tienen un convenio directamente con la herramienta Servir y este servicio. Ahí cómo funciona a nivel Colombia, cómo es este proceso. Bueno, ahí yo quisiera hacer claridad de dos cosas, pues para todos los que nos están viendo. Y es, tenemos dos servicios particulares. Uno es el paquete de datos que tenemos para las personas sordas, teniendo el centro relevo como, pues como esa herramienta, sin que le consuma datos exagerados, sin que le consuma los datos al usuario, cosa que era muy importante, pensando en unos planes que fueran diferenciados y que tuvieran esa especialidad. Ese es el primero. Y el segundo, nosotros tenemos en todo el país unos centros, los centros de atención y ventas, como los llamamos en la compañía, que son los lugares a donde uno llega y presenta pues las inquietudes o las soluciones o compra de SIM cards o de perdón, o de cosas, y ahí lo que hicimos fue implementar la estrategia. Arrancamos con un piloto de cinco de esos centros de atención y venta. Eso lo hicimos entre diciembre y el mes de marzo. Hoy quiero contarles a toda la comunidad que somos, hoy ya tenemos 27 centros de atención y venta, porque además arrancamos el piloto solamente en Bogotá. Hoy tenemos centros de atenciones y ventas con esa atención diferenciada en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Cúcuta, Ibagué, Itagüí, Medellín, Neiva, Pereira, Santa Marta, Valledupar y Villavicencio. Y eso, pues, no, como se los decía en la anterior pregunta, no es una imposición por parte de Claro, sino esto es dialogado, entendido, entendiendo cuáles eran los lugares donde era más importante para ustedes tener ese acompañamiento para la comunidad sorda y es en esos lugares donde estamos. Esperamos poder seguir creciendo ese número de ciudades en donde estemos. Bueno, quería preguntarte, claro, en relación a las personas sordas, que de las personas que trabajan allí, claro, ¿cómo es la atención para las personas sordas en estos lugares? Bueno, ¿cómo nos preparamos en Claro para atender a las personas sordas? Nosotros nos preparamos
y muy de la mano de FENASCOL hicimos un proceso de sensibilización y de socialización por parte del equipo de la federación a todos nuestros asesores para que entendiéramos que las circunstancias a las cuales se enfrenta una persona sorda no son nada diferentes a la cual se nos puede presentar a cualquiera y que por eso necesitamos una herramienta como es Servir para que nos permita dar la atención a la persona sorda y que se sirva de traducción simultánea para las pues para la persona sorda como para el consultor, de esta manera que se pueda solucionar las inquietudes o ayudar en el proceso que se tenga que surtir de manera oportuna y pertinente. Bueno, quisiera preguntarte, dentro de Claro, los planes que tienen para las personas sordas, ¿cómo incluyen centro de relevo? Son a veces los planes se agotan, entonces, ¿cómo incluyen esta herramienta de centro de relevo? Pues mira, Camilo, tenemos una oferta comercial que tiene 3 paquetes prepago y un plan postpago. Y en todos ellos se incluye el app de Centro Relevo de manera ilimitada, de manera que no se van a gastar, no se van a consumir los datos que tenga la persona en su plan. Eso pues es un alivio muy, muy importante y permite pues acercar y tener esa comunicación que es tan importante. No sé si quisieras, Camilo, que contara un poquito cuáles son esos 3 paquetes para que pues todos los que nos están acompañando en este espacio lo conozcan. Sí, claro que sí. Hay el de los paquetes prepago, hay uno de 7 días, hay otro de 7 días con 500 megas, de 15 días con 1.5 gigabytes y de 30 días con 4 gigabytes. Entonces, pues obviamente hay alternativas para todas las personas. Si yo tengo claro que no tengo tanto consumo, lo puedo tomar el de 7 días. O si también, si el bolsillo me lo permite, puedo tener solamente el de 7 días. O si quiero hacer el de 30 días. La idea es, y como se los he mencionado en toda esta conversación, es que lo que buscamos es, de la mano con FENASCOL, entender cuáles son las circunstancias, necesidades puntuales de la comunidad sorda y fue así que elaboramos estos planes. Yo espero por las conversaciones que hemos tenido con Henry, con todo el equipo, que han sido puntuales, que han sido importantes y que han permitido cerrar esas brechas digitales que antes no nos permitían tener una comunicación fluida. Y obviamente vamos a seguir trabajando de la mano con FENASCOL porque pues nuestra intención como compañía es ser cada día más incluyentes. Y ya para finalizar, de aquí en adelante, las personas sordas y las diferentes actividades que se hacen, digamos, claro, que tienen para ellos, para las personas sordas. Cuéntenos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Pues mira, seguir divulgando nuestros paquetes prepago y pospago en todo el país, seguir pues poner a disposición esas 27 centros de atención y ventas donde tenemos la traducción y pues la lengua de señas a través de la plataforma Servir y seguir revisando cuáles pueden ser esas oportunidades de mejora en la atención a las personas sordas. Entonces, quédense con este mensaje de que no nos vamos a dar por culminada nuestra tarea con estos 4 paquetes, sino que vamos a seguir trabajando. Ese es nuestro proyecto. Y como les decía antes, espero siempre traerles buenas noticias y ojalá que me puedas volver a invitar, Camilo, de pronto al final del año donde hagamos un barrido de resultados y de cómo la comunidad sorda ha percibido durante el año 2022 estas atenciones y también oírlo de primera voz de ustedes, pues es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en NotiSeñales. Y pues bueno, a todas las personas sordas que nos ven en este en vivo, sabemos que NotiSeñales trabaja por ellos. Gracias a todas las personas que nos ven. Pues seguimos trabajando aquí
para la inclusión de las personas sordas. Muchas gracias.